senza mai. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el día de hoy vamos a probar productos de Todo Moda. Son los últimos productos que lanzó Todo Moda junto con las paletas hermosas que se les voy a dejar acá. Las paletas hermosas hicieron muchas reseñas y no sé, no las compré y listo. Pero hice dos compritas. Esta, primero este de esta. Y vamos a probar este labial. Es así, es un tono bordosito que tiene. Es hermosísimo, es de la línea Mate Gold. Es mate. Es de la línea este rosadita que está en Love. Y después de la línea Real Beauty. Y después de la línea Real Beauty vamos a probar este corrector de ojeras. Vamos a ver qué tal. Porque estoy necesitando un corrector que no sea el Hydraed. Porque el Hydraed está más caro ahora y no lo quiero usar tanto. Lo quiero usar por ocasiones especiales porque es muy, muy curitivo y es lo mejor. Después compré esta paleta que refleja ahí. Le voy a sacar el plastiquito así no refleja tanto. Compré esta paleta hermosa que es media holográfica. Y compré esta paleta hermosa, es Keep It Nude. Y es una paleta de ojos y también es de Pink 21. Cuando yo la vi así, dije, ¿esta no es de Pink 21? Y no, es de Pink Love. Y creo que dije Pink 21, pero es de Pink Love. Me quedé media en shock porque no había visto una cosa así. Yo en realidad fui a buscar las otras paletas que les estuve diciendo que ya hicieron mucha reseña y cuando vi esta me tiré de cabeza. Igual, esta me pareció más conveniente porque tiene el latar. Tenía el protector. Porque las otras están todas manoseadas y la verdad que eso no me gusta. Es una paleta nude. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satinados y el resto son todos mate. Así es la paleta. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Voy a estar usando este corrector de Miss Dossi que lo conseguí en 11. Ustedes ya sabrán cómo me fue y si no lo vieron al video se lo dejo acá arriba. Son recontra polvosos y yo le mandé con todo. Me encantó como sombra de transición. Con una brochita más chica voy a usar este marroncito que está acá. Oh, son todos marrones, güey. Este medio chocolate con leche, se parece a chocolate con leche. Qué rico. Este se ve más oscuro y más parchudo, porque donde quedó la sombra, a ver si dice, donde quedó la sombra, donde apoyé el pincel, ahí quedó la sombra y ahora no la puedo definir. Ahora con otra brochita, también de difuminar un poco más chica, voy a aplicar este marrón chocolate que está acá, a darle un toquecito más de profundidad. Bueno, ahí más o menos quedaron. Ahora con una brochita tipo lengua de gato voy a usar este colorcito de la paleta. Que es el que más glitter tiene, me encanta. Está muy muy bello. Y a ver si cómo funciona con brocha. ¡Wow! Está hermosísimo, hermoso, hermoso, hermoso. No lo voy a hacer muy marcado, bueno, quiero que quede marcado. Quiero que quede medio así con los brillitos dispersos. No sé, últimamente me está gustando hacer toda la parte de la sombra como si fuera que voy a hacer un cut crease y después mandarle el brillito así todo disperso. Porque no sé, se me hace me encanta como queda así. Así que le mandé así. Para el estilo que yo quiero buscar, que es este. Que quede así, brilloso, sin tener ningún tipo de corte. Me gustó mucho porque queda los brillitos separados. Está re lindo.
iba a poner con el dedo, pero así como está, me gustó. A mí me encantó. Esa sombra es mi favorita. Pero tiene muy sombra. Ahora voy a poner un poco del marrón chocolate en la parte de abajo y lo voy a difuminar con este, con el café con leche que lo mostré antes. Son re polvosas. Ahora me voy a delinear fuera de cámara porque no, el delineador que tengo no pertenece a la marca, digamos. Así que me delineo y vuelvo. Bueno, yo ya me puse máscara de pestañas y me delineé. La verdad que ahora vamos a ver los swatches porque como les mostré poquitas cosas, no iba a ser swatches, pero como les mostré muy poquitas sombras, vamos a ver, les voy a mostrar algunos swatches. No de las sombras que ya vimos, de las otras. Bueno, la paleta swatchea súper bien, hasta los mates swatchean súper bien, me encantó cómo swatchean, la verdad, un 10 en eso, pero hay que ver cómo funciona con brocha. La verdad que para la cantidad de sombras que tiene, salió 500 pesos, para la cantidad de sombras que tiene, es muy económica, digamos, porque 28 sombras a 500 pesos es re poco, hoy en día, ¿no? Pero, bueno, tiene buena calidad, no es mala calidad, porque pigmenta bien. Esta nomás que cambia un poco del tono, se pasa como es cálido, pero después termina siendo medio frío. Es una sombra rara. Después las otras, la verdad que me gustó mucho, todas. Me gustaron como swatcharon. Y las que usé en los ojos, esta es mi favorita porque me encantó. Me voló la cabeza, es divina. La verdad que yo la recomiendo mucho porque es divina, desde el packaging hasta las sombras. No soy muy de las sombras nudes yo, pero esta para un día a día o para salir de apuro o para llevarla de viaje. Ahora cuando yo me vaya de vacaciones me voy a llevar esta paleta conmigo. Quizás lleve una chiquitita con un poco de color por si necesito algo de color. Y nada, me encantó, la amo. La verdad que me gustó muchísimo. Lo único que no me gustó es esa que parchea y encima se pone media, cambia el subtono. Bueno, vamos a pasar a probar este corrector de la línea Real Beauty. Es en el tono 03 Camel y vamos a ver qué onda. Elegí un tono más oscurito porque se me hacía que eran demasiado claros los colores que había. Igual, les soy sincera, no le tengo mucha fe, vamos a ver, espero que me... Como últimamente en materia correctores no le vengo pegando, nada me funciona, pero solamente el de Hydraed, ¿no? Pero bueno, es cobertura full. Listo, el packaging es divinísimo, es hermoso, miren lo que es, rosas. Vamos a ver si funciona se va ya directamente a mi neceser, y si no, bueno, también, porque no me queda otra, lo tengo que usar, ya lo compré. Me parece que le da re al tono. Es un poco cremoso, ¿eh? No es tan líquido como el de mis dosis del video anterior. Lo que sí voy a aplicar primero en una ojera, lo difumino, después voy a la otra. Ah, voy a usar una brocha tipo kabuki porque es lo que yo uso todos los días y prefiero usar, probar los productos con lo que yo uso. Así de verdad les digo si funcionan o no funcionan. Ah, si me funcionan a mí, obvio, ¿no? Ojo, atentí. Atentí. Bueno, cambié el ángulo un poquitito para que ustedes puedan ver cómo funciona de verdad el corrector. Y miren la diferencia
es muy notoria para mí. De este lado está mi rojo, ese es intacto, de este lado el corrector. Lo único que no seca del todo es mate. Bueno, voy del otro lado ahora. A ver si me deja en shock o no. De este lado me encantó, la verdad que no les voy a decir que no, me gustó mucho. Yo me preocupo más por mis rojeces, porque en sí ojeras bien marcadas no tengo. Sí tengo bolsas, pero no tengo ojeras muy marcadas. Yo en el verano no suelo usar mucho base, suelo usar corrector y me tapo las imperfecciones con el corrector, así que voy a hacer como hago siempre, para ver si cubre o no cubre. La verdad que me encantó este corrector, cubrió bastante mis rojeces, las cubrió bastante, bastante. Voy a sellarlo muy poquito para que no altere el tono. Y lo voy a hacer con esta paletita de todo modo también. Que no suelo usar para sellar, pero ya que estamos con la marca lo usaré. Es para sellar un poquito porque siento que no seca mate. No es mate el corrector. Al menos a mí no me queda mate. Bueno, ahora vamos a probar el labial, que es un labial bordeaux. No combina mucho con mi maquillaje, va a quedar muy muy dramático. Pero como que siempre pruebo colores nude y mucha gracia no tienen siempre probar colores nude. Así que bueno, traje uno medio bordeaux, un cereza, digamos. Y el empaque es así. Divino, el packaging es divino. Y este es el color. Es una belleza. Voy a hacer un swatch. Uy, casi la hago como. Ah, no, miren lo que es este color. Miren lo que es este color, por Dios. Está divino. Maquillar con este color. Que si está lindo, también se va en mi neceser para cuando me vaya a ir. Me gustó mucho. Me gustó mucho y se desliza súper fácil. Es divino. Queda semi mate, no queda mate mate de esos que te resecan los labios. La verdad me gustó bastante. Está divino. Este también se va a mi neceser para llevarlo de viaje. Es una lástima porque cuando los metes en el neceser siempre se terminan manchando. Y es divino. Veredicto final, las tres cosas que probamos, las tres están aprobadas, las tres las amé y las tres se van conmigo de viaje. Así que, bueno, el corrector me gustó bastante, cubre mucho las rojeces, al menos mis rojeces que ustedes las conocen ya y si no las conocen pueden ver en videos anteriores. Corrige muy bien, me gustó mucho, este va para mi uso diario. La paleta, aparte de ser hermosa, físicamente, es divina. Es alguno, ponerle este que no me gustó, que ya les dije, es un poco parchoso, pero tiene un poco, son polvosas, pero no me cayó en el rostro. Eso sí, se los tengo que decir, no me cayó en el rostro. Y nada, es divina. Aparte, acá atrás tiene todo lo relacionado con Armat, está súper aprobada esta paleta. Y el labial es divino, es hermoso. No solo en el packaging, estas tres cosas son hermosas, la verdad. Están para ponerlos ahí en el vanity y retiarme. Pero bueno, ahora sí los dejo con el resultado final. Es el sabor.